ejercicio de meditación. ¿Practica usted la meditación? ¿Respiración? Bueno, sí. Supongo que como en todo. Ya han conocido a Felisa, mi ama de llaves. Deberán disculparla, no es muy propensa a las palabras. Ni siquiera buenas noches, a nadie se le niega el saludo. Ha habido circunstancias. ¿Pero no guardaría algo como eso? María, si la terapia no va a funcionar. ¡Oh! ¡Tiene pelos negros! ¡Deja callar! ¡Y una uña rota! Tomás, ¿tenés tu mano en mi hombro? Tengo mi mano en tu mano. ¿Y la otra mano? Es que tengo el candelabro. Entonces, ¿por qué siento tu mano en mi hombro? Deja de imaginar cosas. Si hubieras hecho bien la terapia del profesor, no estarías tan tensa. ¿Te acuerdas dónde está nuestra habitación? ¡Ay! No me apretes el brazo de esa manera. No te apreté ningún brazo, no estoy para broma. ¡Que me la hagas sin motivos! Son unas teorías excelentemente desarrolladas. Mis colegas y yo hemos quedado sorprendidos con sus aportes a la comunidad científica. Pronto se sorprenderán una vez más. Tengo una maquinita que hace maravillas. Felisa, ¿qué estás aquí? Lleva a este caballero a mi laboratorio. ¡Y que nadie lo interrumpa! ¡Qué entusiasmo! ¡Veo que mi aparatito le gustó! ¡Veré qué puedo hacer, ¡Hágalo! Tiene que irse de esta casa, usted sola, cuanto antes. ¿Cómo me voy a ir sola? Hágame caso, es lo mejor. Pero, ¿y Tomás? ¡Esos ojos hechiceros! ¡Ay! ¡Me está mentando! Tiene días malos. ¿Y usted sabe cuándo son esos días malos? ¡Siempre! ¡Siempre tiene días malos! ¡Yo los reconozco! ¡Y hoy es uno de esos! ¡Usted es inteligente! ¡Ay, Felisa! ¡No suelen decir eso de mí! ¡Y sabe cómo son las cosas! ¿Y usted cree que yo corro peligro en esta casa? ¿En la casa? ¡No! ¡Yo cuido de ella! ¿La señorita encuentra en la casa todo lo que desea? ¡Sí, feliz! ¿Y usted? ¿Quién era?